nosotros encontramos aquí un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, chicos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Survival Stakes. Y David, antes de empezar con este vídeo, super vídeo 480 46, ¿qué meta de likes? Quiero 2.222 likes. Pues 2.222 likes, que lo llegáis fácil, obviamente. Yo soy DanoMC. ¿Quieres callarte con eso? Ya me estás tomando. Entonces, chicos, en el día de hoy estamos en Surblan con David. Y David, cuéntanos algo de tu vida. A ver, cuéntanos. Hola, pues mira, esta noche estaba con ganas de tirarme un pedo y hice mucha fuerza y me cagué. Y que he llegado ya a los 24.000 suscriptores. Joder. Y bueno, David, mira, he estado investigando por Surblan y no sé por qué, pero mira, detrás de este árbol, ves que está aquí en el árbol normal, tan tranquilo. A ver, ¿qué tiene este árbol de especial? ¿Lo ves algo o no? No sé. ¿A qué pedo y esto? A ver, pues a ver, David, aquí hay una entrada secreta y tiene muchas cosas, no sé por qué tiene escaleras, que la descubrí antes. Déjame en paz. Tiene aquí como un chimbo, no entiendo. Y a ver, antes he ido por ahí y al final del todo, hay como una especie de cofre secreto que yo no lo entiendo. A ver, es que mira, hay como... ¡Pero, tío! ¿Por qué haces esto, puta madre de mierda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, Dios mío. A ver, esto me huele raro. A ver. Porque hay trampas, y tú eres puto. Y eres tan puto que no me has visto llegar. Hoy se cae otra vez el pendejo. Tío, pero es que mala comida, que era lo único que tenía el Rubila, tío. También me tienes a mí. Oh, qué es que... Entonces, David, ahora sí que sí, vamos a mi nueva casa, que tengo que enseñarte un montón de cosas de mi nueva casa. David, es que como no entro a Surbiland. Ah, claro. Nunca, porque pues, no va a visitar. Te la tengo que enseñar y pues, a ver, no da visitas, eso es lo que tú crees. ¿Por qué este vídeo va a dar visitas? ¿Sabes por qué? Porque voy a poner un título y miniatura de Skywars. Bridge Bridge. Oh, sí, yo pongo eso y luego Surbiland. ¿Vas a hacer Bridge Bridge en Surbiland? ¿Eso lo has hecho ya? Bridge Bridge en Surbiland. Ay, Dios mío, mira. En la 1.12 mira, esto es imposible, ¿eh? A ver, mira, ¡atención! ¡Asumla! Oye, eso luego que lo va a limpiar. Pues antes de entrar a mi casa, vamos a ir un poco a hacer... No, para, el pollo, bueno, el pollo sí, el loro... No, no, para... ¡A un toque! Ah, te voy a decir yo lo que es un toque. Ven aquí. ¡Venga aquí, asqueroso! ¡No! ¡Ven aquí! Me has matado al pollo volador. Mira. ¡Sí! ¡Anda al carre por pesado! ¡Anda al carre! Mi loro, luna de Plutón. Ay, Dios mío, ahora tengo que volverme cago, la verdad, jope. No me hace gracia. ¿Por qué no para de correr hace un rato? ¡Ajá! ¡Se mamó! David, ¿confías en mí? ¿Cómo has llegado tan rápido? Sí. ¿Confías en mí? Pues échate y te hago un water drop, ¿vale? Justo en este. Me das mi comida. Toma. A ver, David, en el día de hoy va a ser un episodio muy, pero que muy... Deja de menearte por ahí, para. Que estás muy... En el día de hoy vamos a ir de minería porque he encontrado una cosa muy buena. Esto va a ser mejor de lo que crees, ¿vale? Entonces, David, acompáñame porque he encontrado una dungeon de estas perfectas y tiene un montón de generadores y hay un montón de monstruos y vamos a hacer cosas muy productivas. Entonces, mira, he tapado esa zona de allí, que es por la que voy a ir yo, y tú vas a ir... A ver, entonces, David, tenemos que coger materiales. No, por esa zona no vayas porque en un lugar de allí hay un montón de monstruos y un montón de cosas. Entonces, vamos a coger un montón de cosas primero y luego vamos a ir por a donde sea. Entonces, David, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Qué quieres que te cuente? Te hablo de mi novia. ¿Tu novia? Eres tú. ¡Qué bonito! Entonces, David, vamos por aquí. Espera, necesito comer. Vale, entonces, David, vamos a ir por aquí y tú te vas a morir. Anda al carré. ¡No! Venga, 3, 2, 1. ¡Oh, David! ¡Troleado, papu! ¡Ay, David! Eres un ser tan ingenuo. Tan... ¿Putito? ¿Tan qué? Putito. Sí, conmigo todos los días. Dios mío, te la has comido con... No, la TNT. No me mates, que no me mates, Dano. Dame la TNT y no te mato. Me cago en tú. No, para. No. Para, no. Podemos negociar. Significa que podemos negociar. Para. Podemos negociar. Ven aquí. No, para. Podemos negociar. ¿Vale, David? Sí, podemos negociar. Para. No. ¡Que contigo lo mato,
Pues sí, hermosos, la verdad. A ver, chicos, Sulvidan no lo apoyáis. Entonces, si no lo apoyáis, no tenéis vídeos largos, no vais a tener vídeos buenos y no vais a tener continuidad de vídeos. Entonces, si en este vídeo no me dejáis 1500 likes, bueno, 2222 likes, no habrá Sulvidan muy constantemente. Y a ver, David, es obvio que Sulvidan está decayendo, ¿sí o no? A ver. O apoyáis los vídeos de Sulvidan un montón o no tendréis continuidad de vídeos y tendréis vídeos muy trabajados si lo apoyáis un montón, ¿vale, chicos? Así que, David, yo tengo unas ideas, madre mía, tío. Sí, tú, tengo unas ideas, Sulvidan, pero es que no me da sí, de Sulvidan, claro, claro, ideas en Sulvidan, tú. Apoyad Sulvidan y tenéis Sulvidan, si no apoyáis, pues ya sabéis. Así que espero os haya gustado. Que tengo hambre, que me agita la comida, me has quemado la comida, me has hecho morir sin mi comida. Ay, adiós la trompeta. Y eso. Ah. Bueno, chicos, espero que te haya gustado mucho este vídeo. Lo dicho, 2222 likes para que Dano suba más Sulvidan. Sí. Dano es puto. Aquí sí, Dano. Sí, como Dano para ti. Dame. Aquí, ven aquí. A ver, toma. Voy. ¡Oh, qué bonito! Muérete. Toma, eso es lo que hago con tú. Espero que os haya gustado, dale like y suscribiros.